Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Zambito y el día de hoy les traigo un haul de este mes de mayo que ya se ha ido. Pero bueno, les quería dejar por acá los zapatos que más usé, así nuevecitos, para estrenar. Y todavía algunos que otros no los he estrenado, pero se los quería dejar por acá en primicia. Zapatos de verano. Así que empecemos. Bueno, quiero empezar con estos blancos que están súper, súper, súper trending. Ya me los pongo para que vean cómo quedan. Es como una sandalia con tacón bajito y solo tiene acá para agarrar el dedito gordo del pie y se amarra como unas gladiadoras. La verdad quedan súper, súper bellas, solo que todavía no le he hecho outfits porque me las voy a llevar de viaje y las voy a estrenar por allá. Unos indispensables este verano son estos que ven por acá. Son como de corcho y así a la mitad abierta. Entonces son perfectos para ir a la playa, un día de piscina, o para usarlo en verano, almorzar o incluso a cenar. Pues depende cómo se los pongan, porque de verdad son muy útiles. El toque dorado da un poquito de elegancia y el corcho le da ese toque de verano. Obviamente en verano no pueden faltar las palmeras. Ya tengo unos parecidos así, igual con este print de palmeras, pero lo que me encantó de esto fue el corcho, que no tenía. Entonces está muy, 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 muy de verano para usarlos ahorita que sí. Ya ustedes que me siguen saben que yo soy más de zapatos de goma, pero este verano yo dije: Vanessa, de verdad, o sea, ¿tú le vas a hacer a la gente ponerse zapatos de goma en verano? No, no. Entonces estoy incorporando más sandalias a mi closet y estas me encantaron, que es de una tienda que queda en el International Mall, que son de Brasil. O sea, tengo tres zapatos más. Imagínense cómo yo quedé enamorada de estos zapatos. Negro es un color que se usa muchísimo, también el beige. Yo dije, yo no soy mucho de sandalias y si voy a tener una o dos que sean muy fáciles de usar, como colores nudes o colores neutros, como estas que son de Aldo. Había, creo que en otros dos colores más, pero estas fueron las que me dije son perfectas. Otros zapatos que vemos mucho estas temporadas son zapatos de corcho, como ya se los he mostrado, pero esta vez con tacón. Y la verdad, esto no es corcho, es como un forro de corcho. Estas son de Forever, que si vieron en mis stories, la talla está errada. O sea, yo soy 8 y me las tuve que comprar 10 porque no me quedan. Bueno, si tienen el empeine gordito como yo, no les va a quedar su talla de verdad. Entonces tuve que comprarme dos tallas más para que me quedaran. Pero son súper cómodas y quedan súper bien. Esto es un must para verano. Obviamente que los zapatos de goma los iba a poner porque así se necesita un zapatico de goma. Pero me fui por un color muy, muy lindo y cuchi. Es color pastel azul. Miren qué lindo. Es como azul satinado, clarito. Son super ga en la tienda que ya abrieron en el Aventura Mall. Es la tienda nueva porque aquí no había super ga, sino era por internet. Ahora vamos con los tacones. Un color que se usará mucho también este verano, que lo puedes incorporar perfectamente porque va a ir muy, muy bien. Y más que en verano tenemos como la piel morenito, tostadito, algo así. Estos tacones amarillos. Yo hice una encuesta cuando los estaba comprando, que si amarillo o nude. Y adivinen qué, ganó el amarillo. Es que eso está espectacular. Espectaculares, miren, los amo y son súper cómodos. Otros tacones que van a ver mucho este verano son los tacones rectangulares, así rectos y gruesos, con el talón al aire. Yo me lo puse con un jean y se veía espectacular. No sé, yo siento que es como elegante, no sé. Imagínense vestirse todo de un solo color, tacones rojo y la boca roja. Demasiado espectacular. Tengo estos negros, pero son y quedan bellísimos. Me los he puesto ya varias veces, pero es que son espectaculares. El negro combina con todo. Y el toque dorado sí le puedo sacar mucho provecho porque tengo muchos accesorios dorados. Y me he visto con colores que sí le pegan. Ya me lo he puesto con jean, con falda, con vestido, con todo. Miren, estos que espectaculares. Azul rey que yo lo tenía. Estos son como pomponcitos. Son cómodos. Ya los usé toda una noche y me cayeron de maravilla. Y unos más glamurosos y diferentes. Estos son los tacones. No son tan cómodos. Me agarré como que mi talla, pero los azules agarré una talla más y me quedaron mejor. Entonces me fue mejor. Y hay que probarse los zapatos en todas las tiendas porque uno llega a la casa, no le quedan bien. Hay que dejar las flojeras. Pero bueno, estos son los tacones rosados, amarillo y azul. Dígame si no están espectaculares. Una combinación divina que yo nunca me la había pensado, la verdad. Así que vamos a ver si lo utilizo
hizo ahorita estos días para Miami Fashion Week. A ver qué looks le salgo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad que a mí me encantó. Espero sus comentarios por acá abajo. Si quieren ver más outfits con estos diferentes zapatos, síganme por mis redes sociales. Más que todo en Instagram, @VanessaZambito. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal. ¡Mua!